¿Dice Tagliani? ¡Parla! ¡Ay, qué emoción! No lo sabes, tengo un problema. Me tengo que ir de viaje y me falló la invitada. Y me pareció genial invitarte a vos. Te veo acá. Justo, pero ¿dónde vamos a ir? ¿Para el auto? ¿Subamos? ¿Vamos? No sé qué te parece. No, nos vamos lejos. ¿Escobar? ¿Lo dejo dónde? Barcelona, Ibiza. No tengo pasaporte. ¿Trajiste el documento? ¿Puede ser el de mi hermano? ¿Cómo el de tu hermano? Claro, porque el mío, bueno, en realidad es el mío. Viste que yo me llamo Liz Italiani. Se escribe Rojas Edgardo Luis, pero se pronuncia en italiano. Llegó el momento de la foto, ¿eh? Bravada. ¡Ay, Dios mío! Chicos, no nos van a dejar de entrar a España con esta música. Acá tiene una onda, siempre son más contentos de... Se fue con la tarjeta. Se fue a comprar. Oye, yo, mirá, viene con la bolsa. Viene y dice, gracias por estos regalos. Rechazada eso. Barcelona y Ibiza. ¿Estás lista? Estoy lista, preparada. Vamos. Ya acá tengo el pasaporte. Esperame, por favor. Imagínate perdida yo allá que no entiendo nada. Como con el documento que dice Rojas Luis y la carita de Liz Italiani, no sé qué voy a hacer. Hoy en Por el Mundo con Liz Italiani vamos al Barça y buscamos a Leo Messi. Todo el arte de Gaudí en la Pedrera. Los deportes acuáticos más divertidos. Las fiestas más increíbles de Ibiza. Un spa muy especial, el spa de peces. Hoy, por el mundo, en vivo, con Liz Italiani. ¿Cómo están? Bienvenidos a Por el Mundo. Estamos en vivo desde Ibiza. ¿Cómo estás? Ay, pues que estamos bien. Estamos fantásticas festejando todo lo que es esta imagen. Perdí el zapato, como se dice. Perdiste el zapato. Pero tenés un pie muy chiquito, muy delicado. Trabacienta, Roja. No empecemos con los patas tan temprano. Acá llegó el zapato. Mira, es muy Susana Jiménez el zapato, ¿eh? Muy la Su. ¡Me muy muero! Su, muy bien. Parece uno de los yates. Pero de la sala. Bueno, 8:30 y pico, 33. Estamos en vivo desde Ibiza, desde España. Y qué bien nos ha salido este baile. El baile. Creo que nos merecemos todo. Pero por supuesto, ustedes pueden hablar con nosotros, comunicarse, nos pueden poner hashtag por el mundo, arroba Telefe, a mi cuenta de Twitter, a lo donde quieran nos escriben y nosotros vamos a hacer lo que ustedes nos digan. Estamos en vivo y podemos recorrer lo que ustedes quieran que recorra. ¡Qué sexy que estás! A sus órdenes, lo que tardaron en conseguir este vestido que me entre, no te puedo explicar. A mí el sombrero me entra bien. Viste que me queda medio raro. Yo tengo una cabeza media deforme, entre otras cosas deforme que tengo. ¡Ay, qué susto! No, sí, pero tengo una cabeza media deforme. No me entra el sombrero, viste, que me queda como medio raro. Aprete. Pero bueno, queda mejor. Y bailando soy un queso, pero no, bueno. No, estuviste muy bien, te luciste. Lo que me encanta es cómo te queda el pantalón. No, es que estamos comiendo como chancho. Por favor, lo que hemos morfado, no tiene. Lo que hemos morfado, es terrible. Bueno, queremos contar algunos datos también que tienen que ver con el puerto de acá. Bueno, están viendo lo que son estos barcos, miren lo que son estos yates. ¡Ay, hermosos! Uno, bueno, en la separación, en la división de bienes de uno de mis últimos novios, él se quedó con el yate y yo me quedé con la prefabricada, pero yo siempre fui muy viva para los negocios. Muy bien, pero un montón de dinero, ¿eh? Teníamos más datos por ahí del puerto, los teníamos ahí escritos, ahí me lo van a mostrar. Tiene un total de 1.400 amarres. La principal actividad es la descarga de combustibles acá. Sale entre 10.000 y 120.000 euros el amarre anual acá en este lugar, en Ibiza. Y las actuales instalaciones datan de principios del siglo XX. Pero son barcos gigantes. Es más, el otro día, yo no sé si está por acá, había un barco que hasta tenía helicóptero arriba.
arriba. Sí, tenía un helicóptero, tenía, porque claro, el tipo, imagínate, mucho dinero, agarra y dice, llega en el helicóptero hasta su barco, viene, pasa el fin de semana, después se agarra, se toma el helicóptero y se la toma, se toma el palo. Vos tenés que casarte con uno así. Sí, claro. Ya tuve un par de pretendientes, ninguno con el nivel de para tener un barco, pero bien. Sos la nueva Pampita, vos te diste cuenta de eso. Sí, obvio, es un furor en todo. Es un furor. Soy un furor. Soy... Aparte, vamos a estar hablando de los amores acá de Lizzie, ¿eh? Han caído muchos, entre ellos un italiano, ahí como... estás despertando pasiones. Pasiones totales. Para, yo nací en el país equivocado, no, porque allá no me comían el ácido. Y acá... ¿Viste lo que me levanta? ¿Acaso super hot? Soy super hot, soy sexy, soy divina, voy a la playa, los chicos me siguen, me dicen piropos, me pasa de todo. Y allá no me miraba nadie. Me están diciendo acá de producción que hay fotos hot. Que se ha sacado Lizzie Tagliani. Yo no me saqué foto hot. Bueno, no, vos lo sabés, pero te las hemos sacado. No. Que te hemos visto ahí en el balcón del hotel, el hotel donde estábamos, en Ushuaia, y te hemos visto, estabas hot. Y hemos sacado fotos. Y se han filtrado, ya se han filtrado. Así que en un ratito las vamos a estar mostrando a Lizzie más hot que nunca, ¿eh? La gente puede votar a través de Twitter, con hashtag por el mundo o en Instagram, ¿qué quieren, qué tienen ganas de que hagamos? Por ejemplo, que nos vayamos de tapas. Que nos vayamos a la... Eso también puede ser. Que nos vayamos a una fiesta electrónica, por ejemplo. Que acá en Ibiza está lleno de fiestas electrónicas. Podemos ir a bailar una fiesta electrónica. Punchi, 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 punchi. O que nos vayamos en una mini bici muy chiquitita que podemos pasear por acá, que es una bici que, como se encontraron otro día, yo con este cuerpo medio inflado. Así. En el Twitter la gente está diciendo que soy Bernardo, el mudo de El Zorro, ¿eh? Pero no era El Zorro que tenía este sombrero, ¿no? ¿Quién lo tenía? Sí, también, poné las... Los dos, ahí está la música. Aparece el bravo zorro. O que hagamos de locomía. Podemos hacer también un baile de locomía. ¡Ay, exacto! Pero yo... ¡Escupito! ¡Los dientes! Quedó un diente ahí, en la cámara, ¿eh? Bueno, hay mucha gente que está acá, viene a saludarnos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿De dónde son? Buenos Aires y Tupungato. ¿De los dos lugares al mismo tiempo? Sí, vivimos. ¡El capitán del barco! ¡Con ese tenés que casarte vos! ¡Amor! ¡Amor, cómo estás! No, ya estoy casado. Pero dejala y anda con Liz, y no sabes lo gauchita que es. No, pero mejor me quedo. Mejor me quedo. Mujer también. El crucero del amor. ¡Claro! Vamos todo el barco. Vamos todo el barco. ¿Cuál es tu barco? Capaz que nos lleva. Este te... ¿Cuál es el tuyo? Acá está, mirate. ¿Este? No, ¿qué va a ser ese? Ese está buenísimo. Mirá, es mega gigante. ¿Eso, cuánto sale un barco de esos? ¿10 millones de dólares? Un poquito más. ¿Más de 10 millones de dólares? Ah, 20 millones. Ay, qué lejos estamos. No, qué lejos estamos. ¿Y hay plan de ahorro? Hay cuotas. ¿Hay cuotas? Para pagarlo de cuotas. Había uno que tenía helicóptero. ¿Cómo no? El helicóptero vale 100 mil dólares más o menos. 100 mil dólares más para el helicóptero. Me estás convenciendo, ¿sabes demasiado? ¿Será de verdad? Te das cuenta, tenés que irte ahí. Oh, capaz que te dice, soy dueño de barco, y te lleva el último y tiene ahí una balsa. Claro, un botecito a remo. Tampoco. Pero bueno. No te creas. Bueno, venga, vamos a mostrar un poquito porque estamos en vivo. Esto es televisión. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, obviamente los argentinos sabían que íbamos a salir en vivo, entonces hay varios argentinos dando vuelta por acá. Pero la idea es recorrer la ciudad en vivo para que ustedes vean cómo es Ibiza y para que la conozcan un poquito más. Por ejemplo, estamos en lo que es la ciudad antigua. Esta es la parte de todos los comercios. Esto es divino, todos los comercios. Ahí, mira, dice Casino de Ibiza y ahí hay un montón de galerías y restaurantes. Es como un paseo obligado acá, ¿no? De la parte de Ibiza. Eso es buenísimo. Claro. Me encanta. En la Argentina son las 20 menos 20 minutos. Pero acá en Ibiza es las 2 menos 20 de la mañana. Y una, menos 20. Ah, 21 menos 20, claro. Vos me dijiste 20 menos 20. Son las 9 menos 20. Me confunden, maldito. Son las 9 menos 20. Y acá es la... No, acá son las... Espera. Boludo, me dice. Espera, ¿qué hora es? Ese reloj no se compra con honra, ¿eh? Una menos 20. Una menos 20 es acá, ahí está. Estamos confundidos, estamos yendo... Estuve en Turquía la semana pasada. Dos menos 20. Dos menos 20. No es nada. No veo nada.
Ah, me están sacando una foto. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, es televisión, pero es televisión. Nos confunden. Somos dos artistas. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Es mi programa! Al final, toda la vida esperando este momento para que me lo caguen en todo. No. Una grande. Muy gracioso. Bueno, acá la gente está fumando shisha, por ejemplo, en el bar. Sí. Esto es re de Turquía y de esos lugares. La atención. Y quería saber, pero no sé lo que es, pero no sé si las chicas quieren. Pero no, nunca tomé. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Yo soy inglesa. Ah, de British. A British. British, muy bien. ¿Qué tiene esto? ¿Tabaco? Sí. Bueno, el sí fue medio dudoso, así que dejémoslo ahí. No, porque se base con manzanas. Ah, claro, hay base de manzanas, se puede de pera, de todo. You good? Hermosa, good time? Beautiful. Divinas, divinas, ¿eh? Beautiful. Nice meeting you. Bueno, hay mucha gente, porque hay muchos bares acá, pero vamos a estar recorriendo toda la ciudad. Ahí te agarró un ataque. Ese barco, Vele. Ah, le debo pensar la boca. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la nota del Barça, que vimos a Leo Messi. Ay, sí, chicas, fue impresionante. Fue algo muy tímido, ¿eh? La verdad que no habló nada. Muy tímido. Es tímido. Sí, sí. Pero lo hemos visto a Leo Messi. Igual, en un rato, por supuesto, vamos a hablar de todo lo que pasó en Barcelona, porque nosotros estamos allí. Así que fue algo muy fuerte. Vamos a estar hablando de eso ahora en un ratito. Pero primero, queremos compartir esta nota sobre el Barça. Allí, miren. Benvingut estamos. Divino. Benvingut es bienvenido. Ay, bienvenido. ¿En catalán? Mira, acá puedes poner una moneda. Ah, pero ¿cómo? ¿4 euros tenés que poner? No. Ah, la moneda de Messi. Ahí está. Vamos a poner el cambio acá. Te sale la moneda de Messi. Una moneda con la cara de Messi. ¿Cómo es? 10 o 20, qué pelotudo. Viejo, yo te di viejo también. Yo viejo verde. Ay, salieron varias Messis. Todos los jugadores de fútbol aparecen en videos, invitándote y todo. Te puedes sacar fotos con ellos y demás. Vamos a ver entonces la experiencia aquí del tour. Es el museo. Oh. Las cosas que hay acá, todas las copas que ganaron, mirá. Acá están las fotos históricas, mirá, 1912, la historia que tiene el gran goleador, Paulino Alcántara. Alcántara. La primera pelota con la que jugó el Barça, la pelota de 1912. Está hecha bosta, ¿no? Pero bueno, igual es importante. Anda a jugar ahora, ¿dónde está? Pura debe ser. La pelota del Chavo, ¿no? Estas son todas las copas que ha ganado de la Eurocopa el Barça, que son un montón. Un montón, todas internacionales. Le hubiesen dado una sola, si es igual. Y aparte casi todas, muchas de estas las ganó con Messi. Por eso también casi todo está dedicado a Messi. Ahí está el primer gol de Messi, puesto en pantalla. Toda la gente se para al lado del gol de Messi. Están las veces que ganó el Balón de Oro, que fue en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015. Es verdad, es tremendo lo que lo ama la gente todo el tiempo parándose en los lugares donde tiene que ver con Messi, ¿o no? Exactamente. Y acá está el botín de oro de Messi del año 2012-2013. Justo tenía la mano ahí. Le tapaba la data. Adivine, por 1 millón de australes, ¿de qué año es este botín de oro? ¿Y vos alguna vez fuiste botinera? No. ¿Ah, sí? Sí. Te lo juro. ¿Pero son uno famoso? Muy. ¿Me lo puedes decir? A ver. No te puedo creer. ¿De verdad tuviste? ¿Quién? No. No. Está la gente en shock. Acá estamos, llegando a la cancha del Barça por primera vez. Mirá qué lindo que es esto,
55.000 metros cuadrados, entran 100.000 espectadores y fue construida en 1957 esta cancha justamente porque durante la década del 40 cada vez tuvieron más éxito, cada vez ganaron más copas, entonces cada vez venía más gente y es la cancha más grande de Europa. Miren lo hermosa que es esta cancha. No, impresionante. Messi, decime qué se siente. Que Lizzy la cancha visitó. Ahí estamos, mira esta Messi. Mira, se la pasa a Suárez, se la pasa a Neymar, pero se dio cuenta que no está jugando más Neymar. Y se la pasó de repente a Suárez, se cuenta. Y ahí viene Messi y se la pasa a Piqué. Y Piqué la devuelve a Messi. Menos creíble como relatores. Metí a Neymar que se no estaba más. Te venden pedazos de pasto del Barça, así que lo puedes comprar así, en bolita, y lo puedes comprar en cajitas, que está muy bueno para un recuerdo, para alguien que es muy fanático. Es más, lo puedes comprar así, mira, como si fuera como un cuadro, por ejemplo, y lo puedes tener en tu casa. ¿Se seca el pasto después? ¿Se seca o...? No, no se seca porque está preservado, entonces no hay que regarlo, no necesita mantenimiento, nada. Ah, ¿está certificado por escribano? De que esto se jugó en este pasto, o sea, esto fue pisado por los grandes. Por Messi, jugadores. Con sudor de Messi lleva. ¿Tiene sudor de Messi? Sudor de Messi y lágrimas de Cristiano. Ah. Cinco balones de oro son divinos, la verdad que son muy lindos, que son los que ha ganado también Messi. Casi todo es de Messi, la verdad que es impresionante la importancia que tiene este hombre. Y nos acaban de confirmar, esto es verdad, que nos sacaríamos foto con Messi. ¿Nos está Messi esperando? Estaría Messi esperándonos. Apúrense. Allá vamos, vamos para allá. Entonces, lo vamos. Entonces está la Messi puesta. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vosotros? De Argentina. Argentina, ¿de qué canal? De Telefe, obviamente. Telefe, el mejor canal. Aquí estamos, desde Barcelona. Franchella. Es el hijo de Franchella, es verdad. Todo el mundo me confunde con todo el mundo siempre. No sé quién es Franchella, pero perfecto. Franchella es uno de los actores más importantes de Argentina. Ah, genial. ¿Y qué hacemos? ¿Con quién posamos acá? ¿Con Messi o...? Aquí os hacemos tres fotos, ¿de acuerdo? Estaba tímido Messi en esa época, ¿no? Sí, yo le veo ahí como que no habla tanto como vosotros, ¿no? Sí, pero... Muy bien, bueno. Una que no hace Messi, pues... Quedan dudas sobre Messi, ¿no? ¿Pero qué dudas tenés? O sea, lo vimos. Claro, lo vimos, estuvimos con él. La verdad que ha sido muy generoso, gracias. Después nos va a invitar próximamente a su casa, nos dijo. Estaba quizás un poco silencioso. Sí, era muy tímido, no quería hablar para las cámaras porque eso ya su padre lo manejaba y arreglaba a su papá las notas y todo. Pero bueno, por ahora... Para mí estaba impactado con tu belleza. Bueno, y en Barcelona, por supuesto, ya todos saben lo que pasó. Esta semana fue un momento dificilísimo para el mundo entero, el ataque terrorista que hemos sufrido todos. Nosotros estábamos allí y tenemos imágenes también de la boquería, que fue exactamente el mismo lugar. Lo que están viendo es el lugar donde nosotros subimos 24 horas antes. O sea, no es que... Es rarísimo cuando te toca tan de cerca, ¿no? Porque uno ve siempre atentados terroristas y uno siempre lo ve como de lejos. Y en este caso estábamos exactamente en el mismo lugar donde sucedió, pero 24 horas antes. Nosotros el miércoles a la tardecita noche nos vinimos para acá, para Ibiza, y el jueves a las 5 de la tarde, que era el mismo horario que estábamos ahí en la boquería, pasó esto. Había muchas amenazas de justamente, había mucha policía. Nosotros preguntamos qué es lo que estaba pasando, nos acercamos a la policía, nos dijeron que había alerta de ataque terrorista. Es más, cuando fuimos para el aeropuerto... Exactamente, eso fue lo que post-atentado nos llamó mucho la atención. Por supuesto que nos hemos emocionado y es algo escalofriante. Lo veas desde tu casa o como nosotros que tuvimos la posibilidad de estar 24 horas ahí, es muy doloroso y empezás a hilar cabos. Viste que estábamos en el aeropuerto y cuando íbamos llegando había un control terrible de policía y era por esto que decías vos. Así que estuvimos como 40 minutos. Todos los autos estábamos ahí esperando para pasar al aeropuerto y chequeé auto por auto. Había ya alerta de terrorismo y bueno, sucedió 24 horas después de que nos fuimos. Fue realmente lamentable. Pero bueno, igual queremos mostrar a Barcelona, digamos, con el brillo que tiene esa ciudad, porque tampoco hay que dejar que el terrorismo gane. Tal cual, eso es fundamental. Y nos pedían la propia gente que conocimos que las imágenes se pasen, que pongamos el humor, que nos divertamos, que mostramos lo lindo que tiene toda la ciudad de Barcelona y lo lindo que tiene toda España para que el terrorismo no gane.
no hay que dejar que el terrorismo gane. Bueno, ahora volvemos a Ibiza, acá, a este lugar donde estamos, donde hay deportes acuáticos muy particulares. Uno de ellos es volar sobre el agua. Yo tengo una aptitud física increíble. Pero sos fantástico. Soy fantástico. Esta espiga que te tocó. Mira lo que es este cuerpo, impresionante. Y creo que lo logré, miren. Vamos a hacer un deporte acuático muy especial. Yo tengo mucha gracia en los deportes, pero gracia natural. Sí, esperemos que me sorprendas esta vez, porque hasta ahora me lucí en todo. Me lucí en el parque acuático, me lucí por todas las cosas que hicimos. A ver, hace algo, porque me trajiste a trabajar a mí. Vamos a probar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Marley? ¿Todo bien? Argentino trabajando. Argentino trabajando en Ibiza, aprovechando el verano, que es increíble, buenísimo. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Es para volar encima del agua? Bueno, esto funciona así. Vas a ir con las botas enganchado en la tabla, y la tabla tiene una manguera que es empujada por la turbina del jet ski. El problema es que hay que tener equilibrio, ¿no? Bueno, hay que tener equilibrio. Ya estamos en problema. Y es necesario el balance. Vas a salir, te van a enganchar a la tabla. Una vez que salen del canal, cuando están afuera del circuito, ahí vas a sentir la presión y ahí vas a hacer el movimiento que yo te digo. Sexy. Movimiento sexy. Y una vez que sentís cómo funciona, ahí solo te vas a ir despegando del agua. Esas son tus ilusiones. ¿Qué va a pasar? Visualizá lo que pasa. Está visualizado. ¡Chao, Marley! Despedite de tu público y de la pantalla de Telefe. ¡Chao! Bueno, qué pena. Lamentablemente, Marley no volvió. Así que, a partir de la semana que viene, con la China Suárez, nos vemos en Tel Aviv. Así que no te pierdas Por el Mundo con Lizzy. Llegamos, chicos. Fue espectacular, lo vimos de cerca, estuvo brillante, se lució, la rompió. Jugué mi vida por este programa. No saben lo bueno que está esto, la paciencia que me tuvo Dylan. Fui el peor, ¿no? De todos igual. Oh. ¿Hay peores? Sí. Bien, chicos, hay peores que Marley. Increíble, ¿eh? Qué cuerpo aparte. ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Qué body? ¿Qué body? Porque acá hablan en todos los idiomas. Es un fracaso constante, no podía creer haberme levantado. Lo hiciste, lo hiciste muy bien. Bastante bien, ¿eh? Está la encuesta en Twitter, ustedes están votando, estamos en vivo aquí en Ibiza. Son las 21 menos 7 minutos. No sé leer el reloj, pero bueno. Hay cuatro opciones: de tapas, fiesta electrónica, mini bici o locomía, y el 39% de la gente votó fiesta electrónica. Así que nos vamos ya mismo a una fiesta electrónica. En el próximo bloque nos metemos en vivo en lo que es el espíritu de Ibiza, la fiesta electrónica. Segundo bloque en Por el Mundo y hemos llegado aquí al hotel, que es fiesta al mismo tiempo. Ay, por favor. Esto es un descontrol lo que fue llegar hasta acá. Gracias por invitarme a tu cuarto. Voy a aprovechar para conocerlo. Claro, porque es un hotel donde suceden fiestas. Estamos recién en el centro de la ciudad. Después vamos a volver al centro de la ciudad, que está acá a 5 minutos. Pero la verdad que es impresionante porque vos desde el balcón vivís la fiesta. Ah, y eso es lo más lindo, tipo Romeo y Julieta. Claro. Espero encontrar a mi Romeo. Cuando está en verde, ver, por ejemplo, toda la luz, es porque puede entrar alguien a hacer la cama, por ejemplo. Claro. Y cuando está en otro color es porque está ocupada la habitación y no se puede entrar. O sea, por ejemplo, la nuestra. No, y tenés una cinta que es como magnética y la abrís así. Entonces no tenés que llevar llave a ningún lado y es súper cómodo. Vamos a probar. Bueno, no estaría funcionando. No. Ahí está. Muy bien. Pase, Lizzy. Acompáñenos, venga. ¡Uy! Se mataba con la puerta. Bueno, este es mi cuarto. Ahí tenemos un productor ahí. Bueno. Hola, señor productor. Quiero mi programa. Mi programa propio. Bueno, esta es mi ropa, todo que está acá colgada, todo, para que vean un poco mis anteojos. Ah, estos son mis. Tienen berrín. Tengo. Tiene.
Me crecieron hongos en las ojotas. No, son las ojotas que compré en Estados Unidos, que son geniales, porque tienen pasto. No te quemaste, ¿no? Me quemé, estoy... eso... Pero vos, pero vos tenés un pie de dama, no te va a entrar. A ver. Justo te queda. Te quedan igual que yo, tenés más pata que yo. Yo calzo... Yo calzo 44. ¿Cómo puede ser? Ay, pero caminamos demasiado por eso. Ah, se te infló el pie, ¿es eso? Ay, entonces. Sí. No te puedo creer. Bueno, ya vamos a ir al balcón para que vean lo que pasa en Ibiza, que es impresionante. Sí. Bueno, vos, seguimos avanzando. ¿Estás lista para la fiesta? Es que es temprano, es temprano y tarde. O sea, es temprano en Argentina, pero acá son como las 2 de la mañana. Y estamos acá, mira, tenés todo. ¡Qué lindo! Algo para tomar, un trago. En un rato les vamos a mostrar lo que es la suite presidencial donde está la señora Lizzie Tagliani, diva, diosa argentina. Por supuesto, la verdad que ha sido fantástico. Quiero agradecer, como dije antes, la producción se ha comportado... Estamos en vivo para Telefe. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Vamos a salir al balcón. Espero que no se nos corte. Ya con las caras que vemos ahí atrás, puede pasar cualquier cosa. Nos tomaron el balcón, me parece. Tomado. Por eso tenemos ocupas. Pero bueno, vos también podés viajar como nosotros. Envía la palabra mundo a 9009 y desde tu celular o smartphone y viaja a un destino del mundo que elijas. Prepara las valijas, ten listo tu pasaporte y envía mundo a 9009. Vos podés ser el próximo en viajar por el mundo. Acá hay hasta oxígeno puro, pero bueno, después se lo vamos a mostrar en el cuarto de Liz y todo. Gastame a mí. Porque Liz necesita oxígeno puro, ahora se lo vamos a mostrar. Hay mucho alcohol dando vuelta por acá, ¿eh? Tenemos tatú también. Tatuajes, de todo. Bueno, vamos al balcón, vamos a ver qué está sucediendo. Fiesta en vivo. Tenemos mucha gente bailando acá, ¿eh? Es increíble. Yo no sé si la gente llega a apreciar. Bueno, acérquense para espiar. Ustedes primero, queremos que vean. Ahí está toda la gente bailando, pero están viviendo una fiesta en vivo. Miren lo que es el escenario, es increíble lo que está pasando. A su vez tenemos la pileta, o sea, durante el día se usa la pileta como si fuera un lugar familiar, tranquilo, donde la gente está en la pileta, tiene spa, tiene todo. Pero a la noche se transforma en esta mega fiesta y tu balcón da directamente a la fiesta, con lo cual vos puedes poner tu sillón acá y bailás desde acá arriba. Claro, eso es ideal, acá la pasás bárbaro. Y aparte todos los días hay una fiesta totalmente distinta donde cambian todo, el escenario, las luces, la puesta. Es increíble lo que sucede. Exactamente, es nuevo esto, hace muy pocos años se inauguró. Yo había venido hace muchos años a Ibiza en el año 2008, 2009. Ah, yo no había nacido. Vos no habías nacido. Y ya había una fiesta que se llamaba Ushuaia que se hacía en la playa. Pero era algo chiquitito. En el 2011 se dieron cuenta la cantidad de gente que venía a la playa. Porque empieza de día la fiesta, empieza a las 6 de la tarde. Entonces decidieron transformarlo en un hotel. Pero lo grandioso es que el hotel da a la fiesta y vos de tu balcón podés bailar y festejar con el resto de la gente. Miren la cantidad de gente que hay, ¿eh? Mucha gente está disfrutando de esta fiesta. Queríamos mostrarles un poco lo que pasa en este lugar, que es un lugar único en el mundo, realmente. Ibiza es único, ¿eh? Sí, es único y además la gente me pide que baje, los chicos. O sea, esto cambió, es un antes y un después de Liz Italiana. Esta fiesta está fundamental. Lo que... ¿Por qué nadie me mira? Lo que es el escenario, aparte, ¿eh? No, imponente y además hay de todos, hay fuegos artificiales. Hay como un pedo de repente que se tiran así. Sí, hay como fuego y todo que sale. Tenemos acá, a ver, invitados en nuestro balcón. Una brasilera, ¿cómo estás? Sí, de Brasil. Hija con su marido. Y Ana Más Ferreira. Son la nueva Ana Más Ferreira. Sí. Vivo en Argentina y estoy con mi marido, que es argentino. Con el marido argentino, ¿cómo estás? Muy bien, vos. Gracias por invitarnos, buenísimo. Bueno, ¿cómo te llamas, Anamá? Natalia. ¿Eh? Natalia. Ahí está, Natalia. Hola, Natalia. Natalia está que le explota todo, Natalia. Yo también soy de Brasil. Miren, las dos garotas bailando acá. Pero... Te agarró... ¿Qué fue eso? ¿Una chiripiorca? Compulsiones. Bueno, qué cuerpo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Cuerpo la brasilera. Los mazos igual que mío, mira. Están muy parecidas, ¿eh? Muy parecidas. Pero bueno, mientras vamos a espiar un poco la fiesta,
Vamos a ver si nos animamos a meternos ahí abajo, entre toda la gente. Pero les queremos presentar la nota que hizo Lizzie Tagliani. Fue a otra fiesta, para que ustedes conozcan otro tipo de fiestas. Hay muchas fiestas. Y entre esas, es una fiesta que se hizo en un parque acuático. Exacto, hizo una fiesta en un parque acuático fabuloso, donde han usado este pequeño cuerpo casi inutilizable. Y sirvió para un montón de cosas, así que para divertirse. Me hicieron un bullying, un bowling. Un bowling. Estabas aterrada, pero lo hiciste igual. Sí, tenía mucho miedo, pero me animé. Dije, ya que me vine hasta acá, lo voy a disfrutar, lo voy a amortizar y me voy a animar a todo. Ya me animé a vestirme de minita, imagínate. ¿Cómo? ¿No sos minita? Vamos a ver entonces, Lizzie Tagliani en un parque acuático, una fiesta increíble, mira. Divina saliste, Estamos en el medio de la fiesta. Medio de quilombo, querida, no podemos parar de divertir, esto es impresionante, no se lo puede perder. ¿Está llegando bien esto a Telefe? ¿Era tu novio? Era mi novio el año pasado. Hay argentinos, muchos argentinos. ¿Vos sos argentino? In English, please. Ah, in English. Yeah. Where are you from? From Croatia. ¿From where? Croatia. Ah, de Croacia, Ah, claro, yo estuve en Croacia. ¿Viste Croacia? Muy bien. ¿Vos, cómo? Yo de Barcelona, Barcelona, lo más grande. Lo más grande, Barcelona. ¿Y vos de Argentina? Córdoba. ¿De Córdoba? ¿Viste? Córdoba, Argentina. Vale. Lizzie, una vez al departamento en Carlos Paz, te llevé en la chata. Mi novia. De Córdoba, Argentina, ¿no? Sí. ¿Viste de tu novia? Sí, mi novia. ¿Cuánto tiempo se quedan acá en Ibiza? 5 días, se están divirtiendo, están pasando bien, miren lo que es la fiesta. Vamos a ver entonces el momento en que vos te transformás en Pampita. ¿Viste que Pampita y Pico Mónaco hicieron una producción increíble con una especie de flamingo rosa? Mi amor, ellos, yo la hice y ellos se copiaron. Vean, esta es la original, increíble, mejor que Pampita. Llegó el momento de la moda internacional a por el mundo. Es increíble lo que está pasando aquí en Ibiza. ¿Te contrataron como modelo internacional? Sí, sí. Me vio un fotógrafo de una revista internacional y me dijo que quería que yo sea la cara y haga una producción de fotos para promocionar todo lo que es Ibiza, para que la gente venga desesperadamente en malones a Ibiza veranear buscando la chica de la foto. Así que apelar lomo, sexualidad no. Sensualidad. Me olvidé el aire y a trabajar para esta empresa prestigiosa. Acá tenemos el fotógrafo internacional que contrataron también. ¿Cómo estás? Súper. Orgulloso, ¿no?, de tener a esta modelo. No, estuvimos caminando y vimos esta figura increíble y bueno, la contactamos para poder hacer una producción de fotos Ibiza 2017. Sí. Es el mismo que fuimos a contratar para la del deporte del agua. Es muy parecido. Hay gente parecida. Los dobles se encontraron. Es mi hermano, sí. Bueno, ¿estás lista para esta sesión? Lista. Así, casi al desnudo todo. Casi al desnudo. Tenemos la sesión de Pampita para recordarla, para que la gente vea que no tiene nada que ver con esa, sino que es superior. Exacto, por favor. No quiero que me comparen, odio las comparaciones. No, aparte esto es internacional, nada que ver con estos modelitos de cabotaje que recién empiezan. Pampita fue ahí para Argentina. Por favor. Es internacional. Así que después no quiero que la carta de documento y todo eso a vos, te digo, ¿cómo se llama? Pita. Pampita, a vos. Pampita, vamos. Ay, no. Diosa. Diosa.
Lo hicieron con Pampita también, pero no salió tan bien. Pico Mónaco la ayudó también a subir, así que yo te voy a ayudar a subir. Vamos a hacer Pampita y Pico Mónaco. ¿Eh? Se fue por el agujero del medio. El dedo siempre ayuda, ¿viste? Falleció. Ah, mira, ahí está. Yo he viajado también con Pampita, con Nicole Neumann, con todas, que son todas hermosas, pero creo que esta es la vez que llegué más arriba en lo personal con respecto a estar con una modelo top. Te lo agradezco mucho. Vamos, amor. Se casaba con el pelícano. A disfrutar, diosa. Súper parecida, ¿eh? Igual, idéntica. Nadie puede decir que no somos... ¿Qué te reís? No me quise reír. ¿Te parece desubicado que te rías? Somos iguales posta. O sea, no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiene el pelo un poco más largo? No sé qué te causa gracia, ¿de verdad te digo? No, son re parecidas. Pero me estaba riendo de la gente que está acá. ¿De qué gente? ¿Del no, chico? ¿Cómo voy a...? ¿Al de él? No, ay, estoy muy mal. ¿Argentinos acá? ¿Cómo es? Otro argentino, mae. Es una invasión de argentinos. ¿Él es tu nuevo novio? Chicos, estoy muy mal. Se acaba de reír. ¡No! ¿Es parecida a Pampita o no? Hermosa, sí. Más linda que Pampita, me parece. ¡Es más linda que Pampita! ¡Diosa! Es la Pampa divisa. Es la Pampa divisa. Muy bien. Sos muy linda. Muy bien. Estuviste bien. Bueno, ahora te pago. Ahora me invito un champán, hijo. ¿Qué habitación? Ya me quiere gatear. 704. Ah, ok. Bueno, vamos a conocer el restaurante de Enrique Iglesias, que está acá mismo también, es de Rafael Nadal, un lugar... ¡Mentiroso! ¡Maravilloso! Y nos vamos para arriba para ver una visión desde arriba de esta mega fiesta, ¿eh? Vamos. La experiencia más increíble de desayuno se tiene acá en Ushuaia. Tenés un desayuno especial donde podés desayunar desde champán, todo. ¡Champán! Sí, súper de lujo. Y es que acá esto es Ibiza, entonces te sale 50 euros por persona y podés vivir una experiencia donde te van trayendo de todo. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva hacer esto del shawarma? Esto lo ponemos sobre las 7 de la mañana para que vaya calentando y haciendo poco a poco. Están todos los jugos al natural en la siguiente estación. Tenemos acá como una especie de camión que es muy lindo, donde tenés pan y demás, medialunas y demás, todo fresco. Tenés también todo el sushi recién fresco, recién hecho, también para desayunar, ¿eh? Son sushis con frutas y con vegetales. Fruta y vegetales, sí. Nos contaban que para el jamón, para que sea tan rico como es acá, come unas bellotas especial que caen de un árbol. Sí, el cerdo de raza ibérica 100% y se alimenta con bellotas. Por eso es tan distinto al jamón que uno conoce en Argentina y demás, por la alimentación que tiene el cerdo. Hay pizza para desayunar, hay tartas, acá tenés salchichas, pancetas, de todo. Y aquí estamos, entonces, momento de desayuno. Esto es una delicia, ¿eh? Bien temprano a la mañana. Salud. Salud. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu habitación. Pero divino, sí. Mire lo que es esto. Estoy desordenado porque estuve una mañana agitada. Esto es oxígeno puro. Hay bares de oxígeno donde vos podés ir a un bar de oxígeno en alguna parte del mundo y te podés sentar y respirar oxígeno puro y eso hace que te recuperes mucho más rápido y te sientas mucho mejor. Perfecto. ¿Eh? ¿Ya estás mejor? ¿Estás recuperada? Estoy mucho mejor, pero si te lo pusiste vos. ¿Pero estás mejor por mí? Sí, estoy mucho mejor por vos. Mira, vamos a salir y mostrar también lo que hay de diseño afuera y todo lo que tenemos. Y además también hay balcones que dan a las fiestas. Entonces a las 5 de la tarde empiezan las fiestas en el medio de acá de Ushuaia y vos desde tu balcón podés bailar y vivir la fiesta como nadie. ¿Comés esto o no? Luis Miguel siempre le ponía la frutilla al champán, pero la frutilla no la comía porque la frutilla absorbe la acidez del champán. Yo no lo sabía, eso me lo enseñó Luis Miguel. Bueno, mi amor, a mí Edgar de Volcán me dijo que sí se come. Y
acá adentro está Tatel, que es un restaurante muy famoso, está en Ibiza, está en Madrid, está en Miami y tiene unos socios y unos dueños muy famosos, entre ellos Enrique Iglesias, está Cristiano Ronaldo, está Rafael Nadal. Aquí estamos con el chef Nacho Chicharro, este es muy importante, ha venido Messi, ha venido, bueno, obviamente Enrique Iglesias, todo, o sea que debe ser una presión también cocinar para esa gente, ¿no? Al final es una boca más alimentar, ¿no? Es verdad, hay que tratarlo como un cliente más, digamos. La satisfacción de un cocinero es que el cliente se ría cuando come o que esté contento, por lo menos mi satisfacción, siempre lo he transmitido así. Bueno, vamos a comenzar con la entrada típica del lugar. Frotas, así le queda gusto a ajo, un poquito de aceite. Se frota el tomate, ¿eh? Y encima le pones paté. Estamos en un lugar fino. Era necesario entero. Es muy delicada, muy delicada. Bueno, contanos qué opinas. No, me vaya. Está bueno. Porque el coso. Se comió una ojota directamente. Chicofe está que no puede creerlo, ¿eh? Es ideal, es un sabor fabuloso. Se viene. Bueno, ya estamos, ¿eh? Hay gente justo saliendo. Hola, ¿qué tal? Pasen. Bueno, ustedes así la televisión. Pase, Lizy, por favor. Las dos chicas entre trabas. Es que no. Una. Dos trabas. Me matas. Vamos a subir. Vamos a ir a la terraza, que creo que es el A. Es televisión. A, de, obvio. A, de aterraza. De aterraza. Ahí está cerrando el ascensor. Los queríamos llevar a la terraza, pero no nos alcanzó el tiempo de la nota y estamos subiendo. Pero es una vista panorámica, sí. Mientras estamos subiendo. Ah, miren, acá se ve. ¡Ay! Y de a poquito vamos a ir viendo toda la fiesta que está sucediendo ahí arriba, porque queremos mostrar la fiesta desde arriba. Desde todos los... Estoy en pánico. Panic attack. Miren lo que es. Ay, Dios. No, mira, nunca la había visto desde arriba. Es impresionante. Son los lugares más increíbles del mundo, ¿eh? Acá estamos, arriba, ya llegamos. Arriba de todo. En lo más alto, señores. A vos te vamos a meter acá adentro, mirá. En la jaula del pájaro. Bueno, la vista de todo Ibiza se ve desde acá y es increíble. Espíen un poquito, ahí hay gente saludando. Miren lo que es esta imagen, ¿eh? Impresionante. Mira, ustedes disfrutan de esa imagen. Estamos aquí desde Ibiza transmitiendo en vivo para Telefe. Vamos a presentar el momento que vos conociste, un plato muy especial que cambió tu vida. Total. ¡Ostras! Llegó el momento de probar comidas típicas de España. Estamos aquí en uno de los lugares más increíbles, el Nacional de Barcelona. ¡Ah! Es un lugar muy fino. Te traje a vos, que sos una dama, y te quiero mostrar el lugar. Aparte tiene cuatro áreas de comidas diferentes. Ha sido un teatro. Después sí. Ha sido un garaje de autos, ha sido una fábrica textil y ha sido después un terreno donde se de estacionamiento. Claro. Y después se transformó en este restaurante. Claro. Mira lo que es todo esto. ¿Qué? Chicos, una hoja. Se asombraba con cualquier cosa. Mira, un perro. Bueno, el perro viene muy seguido acá, ¿eh? Hola, mi amor. Hola. ¿Es azarillo? ¿Son evidentes? No. Ah, no. Veo, llevo gafas. No es ciego. Sí, el cristal tintado, ¿no? ¿Lo has dicho? ¿Por qué pensaste que era ciego? Aparte, ciego con anteojo. ¿Con qué viniste? Está mi madre y mi mujer está por aquí. Ah, bueno, muchas gracias. Ufa. ¿Tu mamá? Otra. ¿Cómo va? Mucho gusto, ¿eh? Bien, gracias. ¿Dónde son? Yo, valenciana. ¿Y vienes siempre a comer acá al Nacional o...? No he venido nunca. ¿Nunca? Es un Magnum de Jubei Camps. Es un cava hecho aquí en el Penedès, de la denominación de origen cava, y lleva tres tipos de uva. Macabeu, charelo y perellada. Son uvas autóctonas de aquí. No vamos a poner en pedo. Mirá que ella se pone terrible con alcohol. Ahí está llegando entonces uno de los platos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿De dónde sos? Soy de Ibiza. ¿Esto qué son? Este es el plato que tenemos aquí en el restaurante de La Llotja. El plato le llamamos crudo, porque este plato, todo lo que hay es crudo, ¿vale? ¿Eso qué es? Esto es la concha de la... ¡Oh! De la... ¡Oh! ¡Ostras! No es nada más. Por favor, no lo puedo creer.
Lo que no lo logré en 46 años, lo logré en 10.000 kilómetros. Voy a comer una concha. Ahora sí, llegó uno de los momentos más esperados de la historia de la televisión argentina. Quizás estoy exagerando un poco. ¡Qué genial! Le salía la boya, le cambiaba la voz. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Uy, están llegando más cosas! ¡Hola! No llegamos, probar una. A ver, Pacotillo. ¡Hola, Pacotilla! Estoy con cuatro tapitas de aquí del restaurante de la tapería. Patatas bravas, las clásicas de, la, de aquí del... Mejillones. Esto no está en vivo, ¿no? ¿Por qué no está ahora vivo? Ya no. Claro, ya. Está vivo, ¿cómo podemos hacer para matar? Un susto. Salud. Es como champán. Es edición limitada. Bueno, estábamos cagados en las patas porque no sabemos si nos van a cobrar todo esto y no trajimos plata para pagar. Le decimos que manden la boleta a nombre de Liz Italiana, total, ¿dónde va a llegar? O pagamos con esto. Pagamos con el cuerpo. El cuerpo paga. Miren lo que es eso, ¿eh? Efectos de fuego, de... Eso es oxígeno que tiran así como congelado. Ah, yo pensé nitrógeno. Pensé que... Puede ser también, no sé bien. Me habían dicho que era como... No, ¿dos qué es? ¿Oxígeno? Sí, dos de oxígeno. Somos, ¿dos de oxígeno? Somos dos brutos, así que... Pero claro, es como el coso frío ese que te tiran. Google. No les podemos dar toda la información nosotros. O como decíamos con Florencia la semana pasada de Turquía, las imágenes hablan por sí solas. Exactamente. Pero bueno, lo lindo de acá es que pueden apreciar bien desde esta vista cómo es todo el hotel. Ven que todo el hotel da alrededor de la pista de baile. Y eso realmente es único en el mundo. Y ya creo que en uno o dos años también va a estar en Cancún, pero es único, la verdad. Y por eso lo queríamos compartir con ustedes, para mostrarles un lugar que es realmente distintivo. ¿Te vas a caer? ¿Dónde metiste el pie? No sé. Soy la única persona que se tropieza sin haber nada. Es que soy contagioso, en ese sentido soy contagioso. Miren lo que es esto, ¿eh? Impresionante lo que se vive la noche acá en Ibiza. Tremendo, impactante las imágenes. Habla por sí sola. Ahora se pegaba con esa frase que es lo más, ¿eh? Bueno, a ver cómo baila Lizzie. ¿Cómo desfilo? Y se fue, se nos fue. Estamos en una terraza donde hay menos gente porque está todo el mundo en la fiesta. Nos vamos a una pequeña pausa. Tras la pausa seguimos en vivo de Ibiza. Y ¿sabés lo que me pasó? ¿Qué? Perdí el pasaporte. No. Sí, porque los tenía en el bolsillo y no sé si me cayeron. Tenía el pasaporte tuyo. ¡No! Y el pasaporte. El tuyo y el mío tenía. Va, el de mi hermano. Porque estaba el nombre de un varón. Es muy raro. Yo no sé qué pasó. Era el nombre de mi hermano con el que yo viajé a Ibiza. Porque no hice a tiempo a cambiar el mío, no me lo habían dado. ¡Lo perdimos! No, bueno. ¡No! Algo vamos a tener que hacer. Bueno, ahora vemos el corte que hacemos, pero nos quedamos sin pasaporte. No sé si vamos a poder seguir haciendo el programa. Y estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo desde Ibiza. Estamos viendo lo que es el casco histórico y toda la parte de la ciudad. ¿Qué te pasó? Para ver el arco histórico. Paramos un segundo acá en un bar, las 21 y 40 más o menos, y 30 y 36 en Argentina. Acá son las 3 menos 24. Por... es hora de... Podemos, tiramos un rato más. Con la barba te va a... Claro, esto me lo enseñó mi amiga la Dani Durantis. ¿Qué hora es, nena? Hora de irnos. Es buenísimo. ¿Te tomaste toda la cerveza? ¡Cantinero! 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 ¿Está el cantinero por ahí? ¡Disculpe! 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 Alguien nos puede traer. A ver, acá nos trajeron algo. Mira, acá viene un cantinero. A ver, venga, para aquí. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? No tenga vergüenza. ¿Dónde eres? Saludito desde aquí, desde Ibiza. Pero recién nos decía, yo sabía que ustedes estaban en vivo. ¿Cómo te enteraste? Bueno, me lo dijo Graciela, saludito desde Morón. Me lo dijo mi ex suegra, que estáis por acá grabando. Bueno, pero es mi programa, así que vamos. La suegra le mandó el mensaje y se enteró. ¡Qué increíble! Aquí, mira qué casualidad que estaba por aquí rodando por el puerto. Siga mandando Twitter a la... La gente está mandando Twitter y nos tiene que decir a dónde quiere que vayamos. Y aparentemente está ganando que hagamos locomía. Bueno, vamos a hacer un musical. Vamos a locomer. Bueno, esto, ¿qué es esto? ¿Es un ajo o qué? Ajo con aceituna y con una... con un pescado ahí, una anchoa. ¡No! Por favor. ¿Está rico? ¡Bah!
pica. Es riquísimo, pero... pica un poquito. Mientras tratamos de digerir esto, que es un poquito picante, vamos a Barrio Gótico, donde hicimos un spa de peces. Metió las patas, Liz y Tagliani murieron como 50 peces. Véanlo. Y aquí estamos en el Barrio Gótico. Sí, qué divino, estoy impresionada. Tiene mucha historia. Esta catedral, por ejemplo, que es la catedral gótica, tiene un vitro que fue puesta por la gente del Club Barcelona. Vamos a conocer un poquito el barrio, ¿te parece? Ahí vamos, vamos a recorrer el barrio. Parece, ¿quién dijo que el Barça, vos me contaste, que el Barça puso plata para reconstruir? Te lo acabo de decir. Pero te lo acabo de decir hace 10 segundos. Bueno, y hay muchas cosas de los jugadores de fútbol, mira. ¿Y ese quién es? No, este es Neymar, sí. Le tienen que cambiar la camiseta ahora. La de Francia le tienen que poner, ¿no? Se fue a Francia, sí, claro. A Francia, se fue creo. Al PSG ahora. Así que, pero ¿quién más está? Lionel Messi, nuestro amigo. ¿Compran mucho? Sí, mucho, mucho. Messi está comprando mucho. ¿Cuál es el que más se llevan? ¿El de Messi, el de Suárez? Acá está Suárez, mira, la dentadura tiene como yo, Suárez, viste que tiene bastante diente. ¿Messi es el que más vende? Sí, más vender Messi. Vender ya. Messi, perfecto. ¿Cuánto cuesta un Messi, por ejemplo? Esta hace de 30 euros. 30 euros, está bien, que son más o menos, por menos, 600 pesos más o menos te cuesta un Messi. Acá está Messi, mira los zapatitos de Messi. Acá hay uno de Marley. ¿Encontraste uno? A ver. Un sorete era. Súper parecido. Vamos a probar la sidra de acá. Vamos. ¿Sí? El lugar se llama El Chigré. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? En la Argentina se la boca. Eso no paraba. Se quiere levantar a todos. Está la técnica esta de la sidra, ¿no? ¿Cómo se hace? Hace muchísimos años. La sidra, la base es de manzana. Ay, manzana, claro. Manzana, ¿de acuerdo? Tiene la graduación como una cerveza, ¿vale? Unos 6 grados. Y bueno, se toma como aperitivo o por la comida también. Es muy rica la sidra. En Argentina no estamos tan acostumbrados a tomar sidra, pero es riquísima la sidra. Incluso trataron de armarla en botellitas chiquitas y todo, sí, pero... Se toma un poco más, pero no tanto como acá. Aquí no tanto, ¿no? ¿El método de cómo la sirven? Claro que sí. Vamos. Haciendo esto la batimos. Lo que gana es en estructura, gusto y olfativamente. Bueno. Está rica. Seguimos caminando por el Barrio Gótico y la verdad que estás agotada, veo. No doy más. Es todo divino. Acá vive Batman en Ciudad Gótica. No, esa es otra Ciudad Gótica. Este es el Barrio Gótico. Pero fue construido en el siglo XIV y por eso los espacios son muy chiquititos y obviamente antes estaba totalmente amurallado, o sea que la gente no podía entrar desde afuera. Y podés encontrar, bueno, obviamente todo esto como patrimonio de la humanidad. No se puede destruir, no se puede tirar abajo. No puede tirar abajo y hacer torres, nada. Como con nosotros que ya estamos destruidos. Claro. Mira lo que encontramos acá. No te puedo creer. Es un fish spa. Sí, no hacen... Hacen spa de pescado. Vamos al spa de pescado. Lizzy, ¿qué te están haciendo? Ay, ahora me van a robar los pies. Porque dice que después, ¿qué me va a pasar? Vas a sentir un poco de cosquilla y luego relaja. Estaba muy sucia, tenía las patas muy sucias. Un poquito. Estás descalzo, te vas a clavar un vidrio o algo. No doy más de las patas, es que soy... Soy Jesús. Pata sucia. Son la famosa pata sucia. La famosa pata sucia. Este tratamiento se puede hacer todas las veces que quieras. O sea, no es agresivo, es como un masaje. Y los peces hacen una pequeña exfoliación muy superficial. Y luego liberan una enzima que te hidrata la piel. Sentirás mucho relax y sentirás muy suave la piel. ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡Ay! Dejo los pies. No, ya no te queda más nada. ¡Ay! Están morfando al loco. Esto tiene una semana de franco. ¿Nunca lo habías hecho vos en tu vida? Nunca. Siempre me da como cositas. Mira, dice, de la que zafamos, dice que... Oh.
Bueno, muchas gracias. Pedimos disculpas a todos los peces y a todos los que se hayan ofendido, los acuarios y demás, por la duda. A todos los acuarianos también. Los acuarianos también. En La Cardeus, más es menos. Paga una medida y llévate la superior. Paga hasta un 45% menos. Obtén el beneficio exclusivo para probarlo 30 noches en tu casa y disfruta de pagar en cuotas. La Cardeus, tradición de calidad. Mirá. En La Cardeus, más es menos. Paga una medida y llévate la superior. Paga hasta un 45% menos. Obtén el beneficio exclusivo Comfortest y disfruta de pagar en cuotas. La Cardeus, tradición de calidad. Gracias. Son las 10 la menos Cardeus. 18 minutos tengo yo. Tengo 10 menos 18 horas más o menos en la Argentina. Sí. Acá son casi las 3, bueno, no te me caigas. Casi las 3 de la mañana. Estamos en vivo desde Ibiza y les queremos contar que hay un montón de discos muy especiales acá en Ibiza, ¿no? Sí, unos discos y esta que tenemos con la Mona Lisa. ¿Cómo se llama esta? ¿La Gioconda o cuál es? Sí, la Mona Lisa, la Mona Lisa. ¿Se ve ahí arriba la Mona Lisa? Ay, se fue. Ahí está la Mona Lisa. Pero dice, uno de los bares que están acá, que bueno, tiene un reflejo de la Mona Lisa. Ahora vamos a subir allí en vivo. Pero les queremos contar que también hay discos donde de repente hay una muy original que se llama High, donde hay un DJ que está tocando en el baño. O sea, vos vas al baño a hacer tus cosas y de repente en el baño encontrás que hay un DJ que está tocando una música especial para vos en el baño. Tal cual, y ya perdés esa vergüenza, ¿viste? De que tenés que andar abriendo las canillas para que no se escuche nada. No. Entonces ahí el tipo te toca y vos podés hacer todo tranquilo. Es buenísimo. Y aparte está mezclado hombres y mujeres. O sea, que está todo el mundo... Es un poco fuerte igual la cosa, ¿no? De los aromas y demás. Sí, pero, bueno, pero la música te lleva, te transporta. Exactamente. Bueno, estamos acá llegando a un bar muy especial. Tenemos que hacer el sketch de lo comía, ¿eh? Lo vamos a hacer ahora un ratito. Lo eligió la gente. Acá tenemos un montón de gente. Vamos a ver qué está pasando, ¿eh? Estamos en vivo desde Ibiza. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Bienvenidos a Mona Lisa. Hola. Bien, Pamela. Pero qué peinado. ¿Te gusta? ¿Cómo te llamas? Pamela. Pamela. Sí. ¿Dónde sos? Soy italiana. ¿Italiana? Sí. ¿Y vos? Ana María de Ibiza, italiana también, pero llevo aquí toda la vida. Hace mucho tiempo están viviendo acá. Sí, sí. Me parece perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un musical de lo comía. ¿Lo hacemos ya o lo hacemos después de la siguiente? Después de la Asunción de la Virgen, bueno, porque fue justamente el momento de la Asunción de la Virgen y apareció Marilyn Monroe en el medio de la nota. Miren. Porque te estabas acomodando las cosas, dije, por las dudas. Está todo en su lugar. Casi. Estamos aquí en Paseo de Gracia, en Barcelona. Es el Día de la Asunción de la Virgen. Es un evento que se hace, digamos, que es muy importante para este barrio, que se hace desde 1817. Bueno, ¡opa! ¡Ay, por favor! Marilyn Monroe. Marilyn de burro. Hay que esperar que es el cumpleaños del pollo y nuestro productor. A ver, que venga pollo, vení. Feliz cumpleaños, pollo. A ver. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Pollo. Mr. Chicken. Chicken. To you. Bravo. ¿Qué es la reencarnación de Marilyn? ¿Soy Valderrama o no? Estamos entre Marilyn y Valderrama, pero estamos ahí. Y ya hemos llegado aquí a la fiesta esta de la Asunción de la Virgen y es todo con reciclado. Esto, por ejemplo, es botellas que las cortaron todo y las hacen como adorno. Mira, acá hay otro adorno, pero todo hecho con vasitos. Una lámpara todo hecha con vasitos. Bastante originales de todo, ¿no? Claro, llévatelo a tu casa. Ahora, también les queremos aclarar que esto, hay mucho reciclaje de cosas viejas. Entonces, sí, nada, más que nada, te quiero decir que te cuides. Sí. No, yo ya estoy reciclada. Ah, vos ya sos reciclada. Claro. Por eso están recibiendo de esta manera. Mira, acá arriba tenemos gusanitos hechos también con tapas y cosas. Sabías que una vez quise estudiar profesorado de matemáticas, quise ser profesora de matemáticas, pero bueno, no llegué ni a entrar. No llegaste a sumar, a restar. Acá está, mira, la Festa da Gracia, 200 años. Ah, pues justo se cumplen 200 años. Ah, claro, sí, fue 1817, de la primera. O sea que... No,
Van 200 años de esta fiesta. Como más de 1000 años cumplieron, ¿no? No, 1817. Suerte que vas a estudiar matemática vos. 2017 menos 1817 son 200 años. Ay, no me preguntes que no sé qué contestar. Acá ya está armado, por ejemplo, para el evento de esta noche, que va a estar la banda tocando. Pensamos que era un mega recital y era una pedorrada. Era un tipo con una mesita nada más. ¿Saben por qué se hace la fiesta? No, yo no lo sé. Nadie tiene la más mínima idea, ¿eh? La ascensión de la Virgen, ¿no? ¿Pero cuál Virgen? La de acá. La Virgen María, ¿no? Claro. Virgen María. La Asunción de la Virgen. ¿Pero qué Virgen? La Virgen. Ni idea. Nadie sabe. Todos festejan, pero nadie sabe bien de qué Virgen estamos hablando. La Asunción. Corra, yo pensé que Asunción tipo que asumía como virgen. Pero también que había... No sé, Marta. No, es la Virgen de la Asunción, entonces. Estamos todos no, preguntando. Yo pensé Asunción como que había subido. Cielo. Claro, no. Es la Virgen de Asunción. Bueno, aprendimos algo. Aprendimos algo después estamos de que terminamos el paro de calor. Yo no paro de chivar. Bueno, vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo. Vamos a tomar una cervecita. Bueno, muchas gracias. Divina como Marilyn Monroe. Ay, divina. Happy birthday to you. Ahora con un olor a anchoa. Hay un aliento a anchoa ahora. Se puso fuerte, ¿eh? Bueno, ya tenemos todo listo para hacer nuestro musical de claro. No comía. ¿Podemos buscar? ¿Lo hacemos en vivo? Sí, lo hacemos. La gente lo ha votado a través de Twitter. Venga, Marilyn. A ver, Marilyn. A ver, es Marilyn. ¿Es Marilyn o no? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Marilyn Monroe? No. Ah, no, pues muy parecida. Sí. Sí. Vamos a hacerlo comía. Vamos a hacerlo comía. Ahí estamos, vamos a hacer. Bueno, ¿sabés el tema? ¿Cómo es? Ahí está sonando, ahí está. Me mata el... Se está saliendo cada vez más grave, ¿eh? Es bueno, deben ser las anchoas, me parece, ¿no? Mucho pescado para mí. Mucho pescado, mucha anchoa. Bueno, ella es muy fina, es muy delicada. Nada que me... Ay, yo tengo que refinar. Me tengo que venir a que me dé una clase de modales, me parece. Es un poquito más bruta. Sí, un poquito. Rosas salvajes soy yo. Temas románticos también. Si el otro día te escuché en la plaza, que estabas cantando un tema romántico muy lindo. ¿Cuál era? También de una novela. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarte. ¡Qué afinada! Muy bien, ya tenemos aplausos en el estudio. Bueno, vamos a recorrer un poquito esto. Es un lugar que la gente se reúne antes de ir a los boliches. Estamos en vivo, 3 menos 10 de la mañana. ¿Cómo? Ahí está la ciudad. Miren, ahí arriba se ve toda la ciudad antigua. Arriba, porque acá está el muro. Este es el muro que separaba la ciudad antigua. Y atrás está la ciudad antigua, que la pueden ver en estos momentos. Ahí viven muchos ahí. Ahí. ¿Alguno de ustedes vive? Sí. Es súper caro ahí arriba, ¿no? No lo sabes. Ah, no lo sabemos. No. Pero sí, es caro porque son lugares muy chiquitos. Bueno, vos, el casco histórico, algunos datos, por ejemplo, es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1999. Ocupa 70.000 metros cuadrados y tiene un foso, y las demás casas funcionaban como murallas antes de por posibles ataques. Bueno, ¿qué pasó con el pasaporte? Ay, mi amor, todavía no sé nada. ¿Cómo vamos a hacer? Pues no tenemos... Pará, lo que tengo que ver es cómo averiguar, porque tampoco estoy... No puedo usar el teléfono porque no sé qué pasó, que no me agarre a ningún lado. Voy a tener que ver si puedo comunicarme con este contacto que el año pasado yo estuve en Casa Rosada, así que por ahí me atienden. Ah, bueno, ahora vamos a ver si nos podemos comunicar con Casa Rosada, porque si no tenemos el pasaporte, yo me tengo que ir a Turquía con la China Suárez mañana. Y yo me tengo que ir a hacer el programa, tengo la radio, tengo la gira del teatro, que estoy en Salta, Jujuy, Tucumán. Todos lados. Así que en todos lados. Bueno, vamos... Necesitamos comunicarnos con la... Llamado a la... Google. Es más fácil. Google. No tiraban datos. Google. Porque el casco histórico que tenemos acá en Ibiza, Google. Es como decíamos la semana pasada con Flor, las imágenes hablan por sí solas, ahora lo nuevo es Google. No nos hagan investigar. Y ya tuvo mucho protagonismo, así que vamos a partir de ahora. Sigamos. Venga. Vamos, estamos en vivo, faltan 5 minutos, ya viene Susana Jiménez a Telefe. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Venga, venga, vamos por aquí. Hay mucha gente tomando copas y tomando de todo. Vamos a ver qué es lo que toma la gente aquí en Ibiza, ¿eh? ¿Qué es lo que más toma? Sí. Pensé que tenía, sí, pensé que tenía una flor. Bueno, el pasaporte, no te preocupes, que ahora llamamos y vamos a cargar. Se llamaba, ¿cómo se llamaba la? Ay, la del pasaporte, que no me acuerdo. Flora. Tus amigas. ¿Flora? Flora. Flora y la González, tenemos que ver si podemos llamarlas. ¿Esas son si tus amigas de la Casa Rosada? Sí, esas son el contacto. Bueno, las vamos a llamar ahora en vivo, a ver si las conseguimos, a ver si podemos entonces para ver lo del pasaporte. Sí, pero antes, relájate, relájate. Vamos a ver una fuente que se ilumina de una manera increíble. Es una de nuestras notas más exitosas del ciclo, ¿eh? Exactamente, no se lo pueden perder porque son imágenes realmente espectaculares, así que disfruten de esto que hemos conseguido en primicia Marley y yo, y casi ningún otro medio pudo lograr lo que nosotros logramos en esta fuente. Bueno, 9:30 empieza, así que en un rato va a empezar. Esto fue construido en 1929 y nada, se hizo en un año. 3.000 personas trabajaron en esto. Todo el mundo, esta fuente en un momento empieza y hay un juego, magia, es realmente fantástico. Bueno, y 9:30. ¿Qué hacemos? Esperamos. Sí, a ver. Hoy no hay espectáculo, ¿eh? No hay espectáculo hoy. Pero hay espectáculo. Porque no, nada más que son los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y los martes? Y los lunes, y los martes no. ¿Y los lunes? Tampoco. ¿Y Marte? Tampoco. ¡Ay, no lo puedo creer! Vine solo por eso, porque mi papá soñaba con esta fuente, mamá soñaba con esta fuente. O sea que en tu familia es muy importante esta fuente. Esto es el show de luces de acá, de la cosa esta, de la fuente. A la fuente, hoy no. Hoy no. Sí. ¿El tuyo sí? Sí. Bueno, hacemos este, por lo menos. ¿Eres? A ver cómo hace. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Ay, qué ¡Ay, otra vez! A ver. Acaba el show de la fuente. Dos, tres. Ahí baja. Ahí baja. Hermoso, ¿te gustó? Me encantó, divino, la verdad, fue muy emocionante. Bueno, está todo muy preparado en esta producción, como podrás ver. Sí, vinimos chequeando toda la información, que es lo que cuenta. Está bueno. Ahora vamos a ir a conocer el colectivo, pero bueno, ahí paro. Bueno, fue un fracaso, la nota no se iluminaba ese día, pero quiero presentarles a la máxima top model de Ibiza. Faltan 4 minutos para que sean las 10 de la noche en Argentina y para que sean las 3 de la mañana aquí en Ibiza. Con ustedes, Lizzy Tagliani. Ay, pero qué diosa, baja, ¿eh? Miren, música, por favor. Miren lo que es esta diosa. Muy bien. No, sí, yo sé que baila. A ver, bailamos. Yo tengo un... Sexy, un movimiento sexy. Este es todo mi paso, esto es todo lo que yo sé hacer. Para un lado, para el otro, este es todo mi movimiento. Ay, y sé uno para abajo, mirá. Este es mi movimiento sexy. Eso tengo que... Pero vos no te mereces ni un punto a nada. A mí Pampita me puso un 10, así que déjate joder, no te rías tanto de mí. Ah, bueno, nos encontramos con Pampita acá. Ahí está, hay imágenes de eso. Bueno, las subimos a las redes. A ver, acá lo tenemos, miren. Papita, le mandamos un beso enorme. ¿Nos encontramos de casualidad? Sí, nos encontramos de casualidad y nos vino a visitar, tan simpática, tan regia, vino. Aparte, viste que llegó como nada, con su bolsito, se metió al baño, se puso un vestidito, una cosa, una bomba, en 2 segundos. Es que, y te digo una cosa, son muy parecidas las dos, ¿eh? Sí, obvio, tal cual. A mí me sorprendió, yo me las confundí. Me pasó varias veces que me las confundí a las dos. Ay, es que la gente me pasa todo el tiempo. ¿Ustedes no serán gemelas o algo? No creo. No creo porque yo nací en Massachusetts, Chaco. En Massachusetts,
Chaco. Ahora tengo... Mi prima Mirta es muy parecida a Pampita. Por ahí mis genes... Hay un gen ahí. Hay un gen así como que tengo, ¿entendés? Media Pampita. Un tío de la Pampa, algo claro. Igual Ardo Daín me podría haber llamado, ¿no? Está sí, bueno. Sí. Sí. Bueno, el bar que está lleno está atrás nuestro. No es que nos fuimos muy lejos. Está ahí a... Claro, no es que nos echaron, sino que había mucha gente y nos corrimos para acá. Este bar ya está cerrando, que es acá el señor está guardando la silla y todo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos en vivo, ¿no? Son las 3 de la mañana acá, ¿no? Para que la gente nos crea que estamos en vivo, de verdad. Mira, te ayudamos con la silla y todo. 3 de la mañana, ¿no? Sí, correcto. Es correcto. Estamos en vivo de Ibiza, ¿eh? Para la gente que duda que estamos en vivo o no, estamos en vivo de verdad. Bueno, a mí me preocupa, te juro, de verdad, me preocupa el tema de los pasaportes. Pues no puedo creer que hayamos perdido los pasaportes. Estamos en Ibiza, que es un lugar hermoso para quedarse. Pero el próximo domingo, a las 8:30 de la noche, yo tengo el programa Por el Mundo con la China Suárez. Claro. Ay, con la China, otra que se parece a mí. Yo me parezco a todas, ¿te diste cuenta? Es increíble, eso es una... Pero vas a llegar. Yo estoy casi segura que nos van a atender, solamente que después necesito... Vos preocupate más por tener crédito en tu celular, así podemos llamar. Y una vez que hacemos eso, olvídate. Llamamos entonces, vos decís a la Casa Rosada y nos van a atender. O sea, yo creo que sí, por Dios. Porque fui a la presidencia de Macri, o sea, me van a atender. Deben estar las mismas empleadas. ¿Te contaste con el presidente Macri y todo así? No. Finalmente no pude entrar, pero sí estaba él, su presidencia, así que el personal no lo habrán cambiado. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Ahora nos vamos a comunicar con la Casa Rosada. Hay gente que se nos acerca, pero esto hace un programa en vivo y la gente que está mal de la cabeza se nos acerca. Como nosotros. Pero bueno, quiero hablar de las fotos sexys de Lizzy Tagliani. La hemos sorprendido. ¿Las tenemos ya para mostrarles la imagen? Una venta. Miren, esto es para que vean. Ahí está. Primera parte, ahí se ve. La playa, este es el lugar que es bellísimo. Un lugar paradisíaco. Eso... se veía desde el hotel, ¿no? Donde estaba la señorita Lizzy Tagliani, que está poniendo caras muy sexys acá. Tenemos otra foto donde se ve también el balcón de donde estaba la señora Lizzy Tagliani. Y ahora vamos a ver la que sigue, a ver. ¡Epa! ¡Esa la! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Degenerada, atrevida! ¿Cómo hicieron esto, no? ¡Atrevida, loca! Vístase, señor, vístase, por favor. Póngase la ropa, no le da vergüenza. Un hombre grande. Esas piernas, esos cardos. Se ofendía. Le decía de todo, pero le decía cardo y... ¡Ufa! ¿Quién te sacó la foto? Mi vecina, pará, esto es una denuncia, la voy a llamar. La vi por ahí, que estuvo, porque era una asistente que yo me contraté, venezolana. ¿Ah? Entonces agarró, estábamos, pará, esto quiero aclararlo, porque estaba, vení acá. Ahí está, ¿eh? Está la asistente acá, de la señora Lizzy Tagliani. ¿Vos sacaste la foto de la... Sí, me sacó esta, porque estábamos jugando a sacarnos fotos de balcón a balcón y esta me sacó horrible. Bueno, la vas a tener que echar. Bueno, nos tenemos que despedir porque ya llega Susana Jiménez. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con la Casa Rosada. A ver. ¿Tenemos el teléfono? Ah, bueno, nos despedimos y ya nos comunicamos con Casa Rosada. Presentó Despegar.com. Viajar es posible.